Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. ¡Holi, boli, cushis! ¿Cómo van? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros por aquí andamos con toda la actitud del mundo. Les cuento que seguimos en Da Nang, Vietnam. Y el día de hoy, 10 de febrero, por si acaso este video lo van a ver lueguito, estamos celebrando Año Nuevo. La fiesta se llama Tet. El día de ayer en la noche, cushis, vimos fuegos artificiales. Wow, sí, no, se sintió bonito. Como un poquito de Año Nuevo, ¿no? Bonito, ¿no? fue una sensación bonita. Uy, lo van a hacer chicharrón al perrito que se esconda. Perrita es. Ay. Está perdida, creo. Está con miedo, ya no quiere ni bien, acercar. Está bien gordi. ¡Oh! Toda la ciudad está cerrada por el Año Nuevo. La verdad que nunca vi una ciudad por su primer día tan abandonado. ¿Cómo será, baby, en Perú y Latinoamérica? ¿Cómo es la cultura? También igual, porque hoy día es feriado. ¿Cuántos días van a tener de feriado? Bueno, el señor, ellos dicen hasta ayer 14. Dijo hasta 14, 4 días más. Sí. Van a descansar. Oficina y todo desde 8 hasta 14. Como una semana tienen sus feriados. Una peculiaridad que tienen que saber aquí, que en India no te dan día feriado primer de enero. Eso es bueno, que tú sales y no es nada cerrado. Qué pena, Kushi, del señor. Tiene su tienda, parece de vidrio nomás, baby, porque no tiene una puerta más, pero no está presente. Lo tiene candado y lo ha dejado así nomás. Primero vamos a almorzar y después regresar de nuevo, si el señor regresa o no. Yo ando como zombie de verdad. Con este ambiente y yo me vuelvo zombie. Con anticipación. Zombie. Estamos yendo al restaurante donde comimos ayer y no estamos seguros si vamos a encontrarlo abierto o no. Pero ¿qué pasa, bombón? ¿Quién te va a escuchar? Estás hablando, amigos de Astana. No, estoy dando toque, pues. Estoy dando toque. Pero, baby, así vamos a morir de hambre, yo no sé. ¿Eh? Ahora. Tenemos que fastidiar al menos el. Vamos a comer pollo frito, ese seguro está abierto. ¿Vamos a comer pollo frito dónde? En KFC. Ay, ¿tú crees que KFC ahora? Y los mismos vietnamitas trabajan en KFC. Y feriado es feriado. Ay, me duele hasta mi barriga. Hasta supermercado estaba cerrado. De aire y que me duele horrible. Cuchis. Pues vamos a fastidiar, mismo señor. Míreme, está inflamada. Ay, porfa, pero vamos a comer algo. Y aquí dice hasta 2 de la tarde. Ayer, cushis, como nunca, nos fuimos a una cafetería. Últimamente estamos yendo a muchas cafeterías. Estilo estamos vietnamita. Siendo influenciados por la cultura bastante. Y nos quedamos viendo una película, conversando. Ahora parece que nos está gustando filosofar en las cafeterías, discutir puntos de vista. Sin pelear. Poco a poco estamos mejorando la comunicación. Creo que el viaje ha ayudado bastante. O sea, este viaje, cushis, ustedes no tienen idea lo transformador que ha sido para nuestro matrimonio. Una cosa de locos viajar con tu pareja y tenerlo como 24/7 y discutir y estar en una nueva cultura, un nuevo país. Él de diferente cultura, yo también, diferentes pensamientos. Pero bueno, así estamos haciendo las cosas repetitivamente. ¿Me voy a acostumbrar o no? Ya no ya, o solamente es una etapa. Es una etapa, no hay que acostumbrar de nada en la vida. Ayer Momo me dice, no te vayas a acostumbrar, ¿a? Porque 2 veces seguido fuimos a la cafetería. Este Momo viene con su cara de... Mucho. Toma, baby. Ya me vuelvo tasia. Toma, tiene hambre. Pero cuidadito, no muevas tanto, se va a hacer amor, shaky. Tengo una pregunta. ¿Tú sabes preparar biberón? ¿Biberón? O sea, ¿sabes preparar esto? Sí. Hay una máquina primero que le ponen en la madre y lo hacen así, sale leche y lo ponen aquí y le dan al bebé. ¿Qué opinas tú de que le den fórmula a los bebés y no leche materna? ¿Esto es el fórmula? Esto debe ser fórmula, esto no debe ser de la, ¿cómo de la, sabes de la chichi de la señora? Porque es así, el mundo hoy en día funciona así, le están dando a los niños fórmula. Bueno, mira,
si tú das fórmula por la necesidad, porque la mamá ya no tiene, por obligación es otra cosa, pero si tú das por gusto que ya no quiero dar, esto ya yo no quiero, por esto es malvadería. No, es que hay personas que piensan y dicen, no, yo no le voy a dar teta porque mi teta se va a caer. Mejor le doy fórmula. Yo he escuchado gente así, oye, ¿qué te pasa? Yo no quiero escuchar esta barbaridad con bebés. Baby, ¿cómo es posible? Please. Yo he escuchado incluso de personas bien cercanas que decían, pues no, yo no le voy a dar teta a mi bebé, que duele, que se me va a caer, que no sé qué. Te voy a contar una historia ya. ¿Qué? Yo porque soy de este tipo de cuerpo, no fuerte, como débil. Porque mi mamá me dice que no tuvo leche cuando yo nací. Entonces, como no había suficiente leche para mí, yo toda mi vida quedé débil. Y mi hermano, yo tuve enfermedades duras en mi niñez. Mi hermano, un oso, porque mi mamá dice que primer embarazo tenía demasiada leche y él ya tomó mucho. Ahora a la patrona le toca su locura. Pero oye, su casa es grande, oye, ¿qué te pasa? Ahora tendrá timbre, pues. ¡Señor Pollo! ¡Señor, tengo hambre! ¡Señor, por favor! Mi barriga me está doliendo horrible, me está dando calambres ya de hambre. Ya come su vidrio, pues. ¡Comida! Mira, aquí esta foto. Come este pollo. Aquí está. ¡Oh, este es el pollo que me gustó! Sí. Solo que ayer me dio una miseria el señor. El señor me hizo bamba, así no me dio. Me dio un pedacito nomás. Thank you. Okay, one, this one. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Wow. Niñita, súper activa. Trajo el menú, trajo agua. Bueno, yo leí en recomendaciones de reviews. Decía que aquí encuentra la mejor foga de todo el Vietnam. Así que vamos a ver. Así que yo pedí foga y tú arroz con pollo. Vamos a probar. No, pero no le dejaste su review, baby. Ahorita lo dejamos, no pasa nada. El señor nos pidió, la verdad hay que ponerle muchas buenas energías a su negocio, así. Chiqui, chiqui, chiqui. Ataque para mi toditito, que me muero de hambre. Pollito rostizado con arroz. Y lo que me gusta es que aquí te dan cebolla como frita para que le dé más gusto a tus platillos, aquí sopa. Yo pensé que lo tenían listo, pero no me puse. No, baby. Todo lo han preparado calientito. Thank you. Todo es fresco. Eso fue bueno. Y hemos venido aquí a rentar la motocicleta. Por fin el señor abrió. Y miren, por año nuevo, cómo nos recibe con una bandeja de dulces. Por eso es que en el mercado la gente compra bastante dulces. ¿Qué? ¿Les gusta la golosina? No, es por año nuevo. No crean que estaba vacío. Estaba lleno. Ahorita... El tacho hemos de basura devorado está lleno, ya, eso es gula ya. Probando todo lo que nos daba antojos en mercado, como qué cosa será de curiosidad, ¿no? Pero como venden solo cantidad aquí, cada uno podemos probar. Estamos teniendo últimamente buenas experiencias con la gente. Por ejemplo, aquí el señor muy amable, alegre, nos recomendó hacer un video de la moto, que por cierto sale $6 un día. $4 el día. Señor. India. Perú. Ay, ay, ay. Qué lindo el señor. How are you? How old? 32. 32. Very, very young. My son. University finish. Finish. My university finish 22. 10-11 years. Finish. Your daughter. Your daughter. University. Laos. Sorry, I should. Thank you. Yeah, yeah. No. Ya no somos jóvenes ya. Sorry, dice. Because I meet many under. Peru, India. The first I see Peru. Yeah. Let me see your teeth, girl. My life be like yo.
Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunnat ge förut. Det finns ingen annan där som kan stå här by my side, oh why. Sättet du rör på det får mig att dö för dig baby. Ahora sí, Cushis, encontramos el mundo. Aquí está toda la ciudad. Están disfrutando, visitando el templo principal de la ciudad, que es templo de Lady Buddha. Y la patrona aquí quedó mesmerizada con la vista de la ciudad. Sí, miren por qué ahí, hermoso miren. Se ve el paisaje. La ciudad desde este lado está rezando. Allá también hay un chico de polo negro que está... No, de chico polo negro, atrás tiene su orando. Camarógrafo. ¿Ah, sí? Están tomando fotos, mírame. Ay, de verdad, yo pensé. Hey, no te sea bueno, engañada, mi amor. Muy bonito porque el cielo se ve hermoso el día de hoy con las nubes muy grandes. Está corriendo mucho aire. Miren, desde aquí parece como vacío. Desde ese lado, miren el paisaje. Sí. ¿Qué hay de ese lado? A ver, vamos a ver. Es mar, mi amor. ¿Es mar? Chino. South China, sí. Y los árboles de bonsai, amor, qué hermosos, grandes. Es así, aquí hay cultura de mucho árbol. Primera vez que veo un árbol de bonsai, grande, mira. Viví, no recuerdas que fuimos a Hyderabad, Ramoji Film City, había un jardín de bonsai. Pero eran chiquititos, medianos. Estos son los más grandes que yo he visto, los más grandes. Mira las raíces. Bueno, eso sí, a tamaño. En este lado, amor, he visto en todos lados. Tienen su cultura. Sí, es cultural tener árbol de bonsai hasta aquí. En su casa tienen bonsai. Oh, qué hermoso. Miren cómo se ve la ciudad desde este punto. Wow, esto es parte de península. Y todos estos edificios. Me hace recordar como la ciudad de las chicas superpoderosas. Vamos a ver la olla donde hacen guiso de humanos. Bueno, esto no es baby, ¿eh? Así no digas. No, parece, es que por todos lados lo hemos visto. Este es y para poner incienso. Inciensos. Ponen como barro y plantan los inciensos. Bonito. Cushis, miren esta cara de maltratadora, de torturadora, de marido. Miren este cara. Ay, amor. Ayer nomás arreglamos estas uñas tan bonitas. Ay, mío. Casi $15 pagué y la señora mete en su boca rascando su diente con su uña. Ay, cuy. Y me da casi paro cardíaco. El bombón quiere que yo me cambie el color de las uñas cuando mi uña está hasta la mitad. Y yo le digo, no, cuando ya se nota un poquito, así como un té hasta aquí. Se tiene que cambiar porque se ve horrible. Baby, mira, pero no, el bombón dice no, hasta la mitad tiene que ser. ¿Y ahora me puede escuchar a mí? A enfrente del mundo, Cushi. Yo ni una vez mencioné cuándo tiene que cambiar porque es tu asunto personal. Pero lo que te dije es que no lo peloqueas. Miren este bebida, hasta él sabe. Así sabe, no, no te cases cuando estás mayor, ya no cases, ¿ok? No te cases. Porque amigo. Así maltrata. Mira, en frente así del estaba mundo. Mirando nuestra pelea. ¿No, amigo? ¿Ok? Okay. Dile, ¿ok? No te vas a casar. Amigo, dame la mano. ¿No te vas a casar? ¿Sí? ¿Qué dices tú? ¿Qué vas a encontrar? Es un templo, mi amor. Abajo de la estatuaje es un templo. Pero, donde ay, los no, budistas, se entra descalzo, sin zapato. Ya, pues, un pero segundito, bueno. Mi amor, ¿qué sí, pasa? Saca. Es que mis medias están todas feas. ¿Cómo son tus medias? Baby, miren, Cushis, bien lavadito le doy, ¿eh? Yo te regalé mía, ¿ya? Cuido, te cuido. ¡Me está llevando! ¡Me oye. Lleva! Dios mío, definitivamente, Cushis. Aquí corre un montón de aire, Cushis. Ayer nada más sentí que me estaba levantando el viento. He estado leyendo sus comentarios y pues parece que hay gente que no les ha gustado que yo mencione cosas que a mí no me gusta de este país. Les digo, la experiencia es subjetiva. Es de que yo estoy con mala intención de denigrar a este país, de que no vengan, no. Que sí vale la pena visitarlo, aunque sea una vez en su vida, sí. Pero ya queda en ustedes en regresar. Comparto de una manera transparente lo que vivo aquí y todos los días
es nuevo. Hay gente muy amable en este país, definitivamente. Por ejemplo, aquí en Da Nang, les digo que para mí sí es un lugar para regresar. Es hermoso, el paisaje maravilloso, la gente, la comida, los postres, los mercados, la ciudad, los lugares turísticos, todo es increíble. Aquí sí, sí me sentí como, wow, qué maravilloso es Vietnam. Hay lugares que hemos tenido mala experiencia, pero eso no quiere decir que qué horrible es este país. No, mi kush. La gente es un poquito rarita. Les voy a contar ahorita una experiencia, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Es que esto te choca y esto es de buena manera, no es con manera de que, ah, madre, los señalo a estos vietnamitas, no. Sino que a uno le choca. Tú estás parada, ¿no? De repente, señor, necesita espacio. Un vietnamita no te va a decir, te va a tocar así, ¿no? Excuse me. Sin tocar. Excuse me, amiga. Así, ¿no? Con tu dedito, ¿no? Excuse me, amiga. ¿Te puedes mover, porfa? Algo, ¿no? Ellos te hacen. Así te golpean y tú te quedas como. Imagínate que a la primera te golpeen así, te zamaqueen. Tú te quedas en blanco, Gucci. Como un choque cultural. ¿Por qué no me trató muy bien? Pero bueno, poco a poco uno va entendiendo a las personas y apreciando. Les digo, desde el norte hasta casi casi sur, ¿no viviste ese sur? Más que medio, no es sur. Es que este viaje ha sido locazo. Empecé de verdad con un sabor amargo. Estaba un poquito decepcionada, pero decía, ¿por qué voy a tener la decepción siempre de otros lugares, no? Iba bajando y ganaba más experiencia. Y ahora, les digo, a este punto del viaje, me queremos siento vivir muy en esta satisfecha. Ciudad. Muy satisfecha. Este lugar sí, 100% recomendado. Nomás que nos vamos a ir a su lugar turístico top, top, popular. No sé si ustedes sabrán. Hay como un puente con unas manos que está agarrado así. Les voy a dejar la foto aquí. No vamos ahí porque ya no alcanzamos. Aparte que es el primer día del año y todo el mundo quiere gozar, disfrutar, fiestar. También es un día muy religioso, por eso todo el mundo está aquí. Y qué suerte tenemos, porque casi 4 días que estamos aquí no salía el sol. Pero hoy día, qué solazo, brillando, lindo, hermoso, rico. Se ha despejado en realidad. Sí. Estaba un poco nublado y ahora sí el... Ahora no sientes frío, cielo, ¿cierto? El está brillante. No. Así que, bueno, te voy a invitar un helado para que sientas frío. No, yo no quiero, baby, no quiero helado. No me invites... ¿Ya no quieres comer? No, no me invites lo que no te he pedido porque la verdad es que me siento llena, amor. ¿No quieres ver mi barriga? Mira. Entonces nos vamos para el siguiente lugar. Hay un montón de gente, carros, scooters y no nos han cobrado ningún centavo ni para aparcar. La verdad es que hasta me siento apenada. ¿No, amor? ¿Por qué apenada? Porque es que es un lugar tan bonito y no nos han cobrado ni un centavo. Bueno, yo no estoy seguro, pero creo que esto es siempre gratis. ¿Ah, sí? Ah. No sabemos si es por Año Nuevo. Pero bonito lugar, la ubicación excelente. Hoy día todo conspiró a nuestro favor, se ha despejado bonito. Y nos vamos entonces para la playa. Mostrarles este lugar mientras pasamos para ir a Lady Buddha. Vi este lugar y luego le dije al bombón, ya cuando regresamos paramos, ¿ok? Miren, este es un contraste increíble. Al fondo todo naturaleza, mar, botecitos y al frente la ciudad. Hermoso, Cushis. Dos mundos existiendo en armonía. Y yo pensé que eran botecitos típicos de Hoi An. No, no, me estaba confundiendo, Gushis. Es típico de esta zona. Porque no, ahorita no estamos en Hoi An, estamos en Da Nang y sigue existiendo este tipo de botecitos. Aquí te roban, ¿ah? No hay que creer mucho, porque si no te robarían, ¿por qué un palo de madera, que hay demasiado madera, lo van a amarrar con una cadena? Ah, sí, seguramente. ¿Cierto? Sí funciona, no era bamba. Claro que sí, mi amor, ¿cómo va a ser bamba? Solamente es para una persona. No, te hacen pasear 2 personas en esto. 1 manejador y 2 más. Wow.
Pero en mar es peligroso, baby. Eso es un hecho. Yo ni pagado entro en esto. Tiene su técnica, amor, mira. No se voltea el señor. Sí, parece un catorce. Pero ¿no? Parece que está caminando. Wow. Fácil, ¿no? Sí, se ve sencillo. Con un mano nomás. Pero debes tener mucho equilibrio. ¿Y ahora dónde nos vamos? Primero vamos a chismear esta casa. Es muy bonito. Parece una mansión. Claro. No sé, se me hace que muchos vietnamitas se van a Estados Unidos, regresan aquí con un saco billetón, porque hay casas bien grandes. Uno ve como todo monte, monte, monte y casotas. Vamos a dar vuelta para que vea la gente. Vamos a mostrarle los vecindarios cuchis. Porque sí, que me impresiona. No es que uno dice, ¿cómo puede ser tu casa en bosque? Tu casa en, así en bosque. Es hermoso. Y mira este algo diseño. Así quisiera. Wow. Lindo, ¿cierto, bebé? Y hay terreno por todos lados. Acá también, uno para nosotros. En próxima vida, ¿ya? En próxima vida. ¿Vive con su Mercedes ahí? Eso acepto. Si me regala, yo lo acepto. No pasa nada. Vale la pena soñar. No, es que a mí sí me gustaría vivir así. Baby, mira en esto. Tranquilidad pura y a 10 kilómetros nada más. Minimalista. De la ciudad. Chiquitito, medio pero espacio. Pero esto sí parece abandonado. Eso sí. Pero y las casas tienen buen diseño. Mire nada más esto. Llena su jefe, no que no, 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 no. Llévete para el life, me lleno. Llévete para todo sin ti. Llévete para el life. Llegamos a la playa para curar la alma. Miren, ahí estuvimos en este templo de Buda. Y ahora estamos aquí, enfrente del mar. La patrona casi queriendo meter su pata. Baby, por favor. Amor, tú pensabas que estaba fría, ¿cierto? Sí. Yo también, pero no está fría, amor. Está tibia. Baby, tú estás... La marea está muy alta, eso sí. Peligroso, hay bandera roja, no te puedes meter a nadar, pero está tibia, yo sé, porque los niños están chapuceando. Miren, ah, será por esto, ¿cierto? Nadie va a permitir, ningún papá va a permitir que naden en agua helada. Todos están alistando. Esta es la única porción o parte de la ciudad que parece que está trabajando haciendo. Estuve recordando un video que vi en YouTube de un americano o inglés, creo, recorriendo Vietnam en moto. Y vi su video de Da Nang. Básicamente estaba estresado, supuestamente, porque encontraba mucha gente afuera. Bueno, en realidad eran como comerciantes que ponen música fuerte, sí hay. No hizo ningún clic con esta ciudad, que no le pareció, y chalala. Y ahora yo viviendo mi propia experiencia, cuchis, les digo que con el bombón incluso, estamos enamorados de este lugar. ¿Por qué? Es una ciudad medianamente desarrollada, hay naturaleza, mar, buenos restaurantes, es tranquila, no es caótica, ordenada, estructurada, un poco moderna y barata, ¿vos? ¿Sí se puede decir? Sí. Por ahí, razonable. Razonable. Muy razonable. Nosotros sí como que ponemos en nuestra listita de un lugar potencial para vivir. Yo voy a decir que todo mi viaje de Vietnam tuvo sus cositas. Aprendí bastante de este país, de la gente, de su forma de ser, pero todo fue maravilloso. Nimby, nublado, romántico, con lluvia, en Hue, la capital imperial, Hoi An. No, bebé, Hanoi, la verdad, Hanoi no. También bonito, chiquitito, pueblito, Hanoi, pintoresco. Hanoi, la capital. Hanoi sí es que es caótica y es antiguo, es como Delhi en realidad, Hanoi, sí, cuchis. Por eso no me impresionó. Hanoi no pasa nada, es nuestra experiencia. No quiere decir que
cuando yo mencione que a mí no me gusta algo, yo le estoy faltando el respeto al país o a la persona. Yo también tengo derecho de expresarme, de emitir una opinión. Y una cosa, no voy a tener miedo de decir algo que a mí no me gusta. Bueno, mi cuchi, momento de cenar y sin querer queriendo, el bombón me trajo a Domino's para probar estas deliciosas pizzas. Y ustedes dirán, pero una pizza normalita, Natalie, no pasa nada. No, mi cuchi, en este lado del mundo se puede saborear pizza diferente, sabor marino. O sea, calamares, langostinos, cangrejos. Hemos pedido la pizza singapurí que tiene con mayonesa, langostinos, cangrejos, tomatillos, queso. Y esta también igual casi. A ver, esto de aquí es cangrejo. Cangrejo. Pero yo creo que de singapurí es más rico. ¿Qué parece? ¡Rico! Esto parece que no tiene tantas cosas. Sí está rico, crocante. Este es más esponjosito. Es que uno pedí thin crust, como base delgado. Oh, no. Este tiene sabor más fuerte a pescado. Saqué con todo. Uy, tuve que pelear para salvar mis porciones. Nomás que se salvó estas porciones porque no me gustó. Gracias que no te gustó. Gracias, patrón. Bueno, algunas cosas que sí tenemos que mencionar aquí. Uno, que la patrona fue corriendo y mi orégano, ¿dónde está? Dijeron, no señora, aquí no se come con orégano, aquí come con ají, salsa de ají y tomate nomás. Y otra cosa que me sorprendió es que aquí la pizza tiene mejor sabor y buena calidad. Estoy hablando de su pan de abajo. En India te dan un pan así, como de saso, baby. En mi niña me gustaba mucho la pizza, pero aquí en India me empezó a dar asco y ya que cuando agarré conciencia de ser saludable, sano, no quería comer porque era muy grueso y los bordes eran casi vacíos. Yo que hacía que comía de al medio y de borde dejaba porque no había nada para comer. Pero aquí mantienen buena calidad, te dan una pizza contundente y con buen sabor, eso sí tengo que aceptar. Aquí Domino's ganó un punto. Sí, para hacer nuestra primera vez de cangrejo, calamares y langostinos, muy bueno. Buenazo. Delicioso. Con la barriga llena. Corazón contento. Y mente loco. Mía, Dios santo, Gucci. He comido bastante. Ey, mira, un sin poser. Querer queriendo. Oye, él me robó mi carro, baby. Él me robó mi carro. Wow. Él me robó mi carro, baby. Aquí en Vietnam he visto muchos carros de lujo, muchos, por todos lados. Ah, todos robados de mi garaje, ¿no, baby? De tu garaje se han robado, mi amor. Yeah. Mira, la señora con su bebé cargado. Bebé y su casco de gatita. Aquí los cascos son moda, parte mira, del hay una chica más parte del outfit. modelo, fashion. Estamos en el mundo y la patrona dice que siente frío. ¿Cómo así, mi amor? Si eres latina, latina. Sí, está haciendo frío. Las chicas aquí andan con shorts. Es que estamos cerca al río y corre aire. Sí, eso sí. Estamos como en un tipo malecón, se podría decir. Sí. Cerca al río, al frente del famoso puente del dragón. Y miren la gente haciendo lo que les gusta, pasear y tomar fotos. Fotos y fotos. Hay una tienda que vende el líquido con bolita que te gusta. Baby, please, no seas así malvado conmigo. El café con bolitas, con pituca. Mira, cómo me estás dejando ya. Ya no quiero pero nada. Pero, baby, tú necesitas cariño y amor. No, tú lo haces a propósito, baby. Pero esto es mi amor para ti. Estamos del otro lado del puente. Específicamente frente a la cabeza del dragón porque estamos esperando un show especial, bota agua, bota fuego por la boca. Estamos al frente, caminando por todo el malecón. Es una ciudad, ya se habrán dado cuenta, muy bonita. Y especialmente en la noche se pone todo tan radiante, brillante, iluminado. También puedes
dar paseo en crucero si deseas. Empezó el show, yeah. Hasta aquí lo siento, calientito. Esto fue a probachis que estaban probando si vale o no. ¿Por qué cosera? Yo tiro mis pedos con más fuerza que esto. No me digas que eso fue todo, ¿ah? ¿Eh? De verdad. Todo el mundo pensando, los que están cerca van a mojar, pero los que mojaron fueron ahí abajo porque el aire corre por ahí. Mira, mira, más, mira. Mira abajo. Parece que está lloviendo encima de ellos. Así Gucci, del momento de regresar a la hotel, al hotel. Cause I say from my soul.